Hola, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo video en mi canal de YouTube. Mi nombre es Patricio Arturo y el día de hoy te quiero enseñar a bordar un peinado bordado. El día de hoy les voy a enseñar a cómo bordar peinados femeninos para poder decorar nuestros bordados con paisajes o en alguno que queramos expresar ahí una figura, en este caso femenina, que esté observando un paisaje. Por ejemplo, una puesta de sol en un bosque. Hay muchas opciones donde podemos aplicar este bordado. En la descripción de este video te voy a dejar la lista de materiales que yo voy a utilizar y donde encontré algunos de estos materiales. Y no olvides suscribirte al canal y darle click a la campanita para que YouTube te notifique cada vez que yo suba un nuevo video tutorial. Y ya estamos listos entonces para ponernos manos al bordado. ¡Vamos! Los hilos que voy a utilizar en esta ocasión son hilo Molin, marca Olympus. Elegí dos de base y uno para dar iluminación. Y para retirar el hilo sin que se desarme la madeja, tomamos la hebra que está en la parte de arriba, en la parte del logo del hilo, y tiramos. Como ven, no se desarma, entonces voy a tirar dos veces para que dé el largo de mi brazo y corto. Tomo las otras dos madejas y saco la misma distancia de hilo para poder comenzar a trabajar. Una vez ya tengo las tres hebras con la misma distancia, tomo el bordeo y voy a sacarle tres hebras de este hilo. Y después del bordeo, que es más opaco, voy a utilizar dos. Y del naranja también voy a utilizar una. Entonces así formo seis hebras. Y para trabajarla y quede bien, separo cada una de las hebras siempre. Y después las vuelvo a unir en esta combinación de colores y hebras. Como en este patrón ya había diseñado como la forma del cabello, voy a ponerlo más circular, ovalado, para que comenzar a trabajar ya con el punto turco. En esta ocasión vamos a trabajar sin nudo. Entonces sacamos el hilo desde el frente hacia el revés, dejando un largo del doble del cuerpo que en este caso tengo bordado, de ese largo, para que después podamos hacer tranquilamente nuestro peinado. Ahora, corriéndome una o dos tramas en la tela, voy a hacer un punto recto para fijar esta primera hebra que hemos hecho, de unos 3 milímetros de distancia, pincho en el lado opuesto. Y ahora vuelvo a sacar la aguja por dentro de este punto recto, al ladito de la hebra larga que teníamos ya, y tomo la misma distancia y dejo una argolla. Y vuelvo a pinchar al lado, pasando de todo el hilo, y saco donde terminó el punto recto anterior. Que es como un tipo punto atrás. Y vuelvo a hacer un punto recto de unos 3 milímetros. Y así continúo entonces rellenando todo el contorno de la cabeza. Saco nuevamente por dentro de este punto recto, al ladito de la hebra anterior. Y así repito entonces el paso nuevamente. Ahora que se me va a acabar el hilo, hago un punto recto y todo lo que me queda de hebra va a quedar por sobre. Tampoco vamos a hacer nudo aquí para finalizar. Entonces saco dentro de este punto recto y ya tenso todo el hilo y ahí queda casi del mismo largo. El restante lo puedo cortar. Y como ven, ya se queda todo el pelo juntito para después formar nuestro peinado. Ahora es tu turno de continuar con el resto del contorno. La parte central la vamos a rellenar entonces con el punto recto, un punto satín económico. Vamos a comenzar desde el centro hacia el lado izquierdo o derecho y después el restante. Vamos a trabajar con una hebra de cada color, en total son tres hebras, y
sacamos en la parte inferior de la cabeza y pinchamos en la parte superior. Pasamos todo el hilo y nos corremos una trama o dos de la tela por la parte superior y pinchamos hacia la parte inferior. Continuamos rellenando entonces de la misma forma. Sacamos la parte inferior y pinchamos en la parte superior. De esta forma nos permite ahorrar hilo. Ahora que ya está lista la parte derecha, vamos con la izquierda. Tenemos lista la parte central, entonces esto nos va a permitir que cualquier espacio que quede del peinado no se vea la tela, porque vamos a tener esta base del mismo tono del cabello. Cortamos ahora las argollas de cada una de estas hebras que hicimos anteriormente, así que con mucho cuidado a cortar cada una de ellas. Y ahora que ya están todas las cortadas, vamos a empezar a acomodar. Nos podemos ayudar con la tijera o con un peine para acomodar el peinado y separar cada una de las hebras y que quede todo bien ordenadito. Ahora que ya tenemos todo el peinado más ordenado, vamos a poner una hebra del mismo color. Le vamos a hacer un nudo en la parte de abajo, ¿ya? Como que fuese una cola que vamos a hacer. Le hacemos un nudo por arriba y luego otro por abajo. Acomodamos el cabello, tensamos y empezamos a acomodar un poquito el cabello. Tiramos el cabello hacia adelante y hacemos un nudo por abajo. Para que quede bien fijo, le vamos a hacer tres nudos por la parte de arriba. Este nudo va a quedar cubierto después al finalizar el peinado, así que ahora cortamos lo restante y vamos a comenzar a ordenar el cabello. Vamos a separar entonces un pequeño lote de hilo, un pequeño montoncito de hilo bien contundente hacia un lado, y luego vamos a comenzar a separar, pero en pequeñas cantidades, la otra cola que nos queda. Hacemos unas separaciones. En esta ocasión voy a hacer cuatro separaciones y con el primer montoncito de hilo que separamos, vamos a comenzar a hacer una trenza. Este lo separamos en tres. Y comenzamos entonces la trenza. La primera parte, que no quede tan apretada, necesitamos que quede un poquito suelta. Y el pelo que quedó hacia el lado izquierdo lo tomamos con el que sigue, que habíamos apartado. Hacemos una trenza más y ahora nuevamente juntamos la del lado izquierdo con la que venía y así empezamos a armar la trenza. Vamos acomodando un poquito hacia arriba. Tomamos entonces la del lado izquierdo con la que viene. Seguimos haciendo una trenza y ahora terminamos con la última colita que habíamos separado.
y hacemos también nuevamente trenza. Ya que tenemos lista la parte de la trenza, va a quedar así nuestro peinado. Acomodamos bien para que quede perfecto este peinadito. Y le vamos a hacer entonces un nudo en la cola. Aquí. Podemos ayudarnos con un alfiler para fijar el cabello y poder hacer este nudo en la cola de del peinado. Una vez que tengo el primer nudo, puedo ya sacar el alfiler y entonces puedo hacer el nudo por la parte de atrás y ya puedo mover más el peinado. Hacemos tres nudos para que quede bien firme. Y cortamos el sobrante. Ahora que ya tenemos el nudo, también vamos a comenzar a cortar todo el cabello sobrante para poder ya fijar el peinado. Lo que me queda de cola, esto lo vamos a tirar hacia adentro del peinado y vamos a comenzar a fijar con una hebra del mismo color de los que hemos utilizado para formar el cabello. Y hacemos puntadas que vayan en la misma dirección de esta trenza, ya sea en diagonal hacia la izquierda o hacia la derecha. Ahora que tenemos ya fijo nuestro cabello, vamos a hacerle un decorado en la parte de las trenzas. Vamos a hacerle nudo francés. Recuerda que en mi canal de YouTube tengo un video donde analizamos este punto en profundidad. Así que te voy a dejar la etiqueta para que puedas ir a ver este video si no te resulta bien este punto. Recuerda suscribirte al canal y darle click a la campanita para que YouTube te notifique cada vez que yo suba un nuevo video tutorial. Y con estos nudos francés me despido, espero que te haya gustado este video, dale dedito para arriba, un me gusta, un corazoncito, déjame en los comentarios qué te ha parecido, si te gustaría seguir aprendiendo más peinados como este. Nos vemos en un próximo video tutorial.